Se pone en marcha la segunda fecha del ciclismo libre y el ciclismo máster en la provincia de San Juan, dando las indicaciones el presidente de la agrupación, don Julio Carrión. Todo esto ocurría el sábado por la tarde, una tarde asiaga con mucha temperatura. Categoría Master C, 15-15, el horario de partida 15-15 se puso en marcha, con presencia también de alguna de las damas. En la zona allí del Hongo, donde estaban los ciclistas donde más cortaba, donde más costaba, la rodada, pero casi hay doble rodada, ¿no? Porque ese le chucara la moto. Ese le chucara la moto al de ciclismo total. Bueno, y aquí estamos ya con sin duda la posibilidad de que empezara a llover. Había llovido días anteriores o el día anterior y se empezaba a teñir ya el cielo con gruesos nubarrones. Categoría Master C, donde Claudio Yunes junto con Fernando Olivier iban a tener su momento de gloria. Iba a tener también la compañía del tronco Oscar Molina, que está realmente intratable. Sergio Di Vela también con la figura de esa bici hermosa que se pudo quedar cuando terminaba la vuelta a la provincia de San Juan. Pero eso es otro menester, es otro problema, es otro tema. Lo que estamos comentando con todos ustedes para Ciclismo Total, lo que es el triunfo de Claudio Yunes, el hombre del ciclismo que viene de categoría Master B y ahora estrenando categorías, sobre el triunfo de Oscar Molina, Fernando Olivier, la figura de Sergio Di Vela y en la quinta posición Raúl Omar Castro venciendo a Héctor Rolando Tibani, categoría Master C, donde se quedaba segundo triunfo de la temporada Claudio Yunes. En esta oportunidad, los de Morales Todo Moto, con esa ropa tan bonita que ha diagramado Lalo Morales, se ponía en marcha categoría Master B, donde sin duda que en las dos categorías, Master C, Master B y también en los libres, iba a tener un poco menor de convocatoria con respecto a la apertura de la temporada, por veníamos después de la fiesta, Nochebuena, Navidad, y algunos se tomaron esa licencia de no ir a participar. Pero de todas formas no era un número nada despreciable por el nivel y la cantidad de ciclistas que tenía la segunda fecha en el Autódromo Eduardo Copelo, y sin duda se dejaba a alta velocidad en la Telemoto de San Juan Biker con Carlos Zabaleta, el Tigre Julio Sandoval y Javier Díaz iban a ir en busca de quedarse con la competencia. Pero una prueba muy controlada, hay números, equipos muy numerosos y ya el gris cielo sanjuanino, el plomizo cielo sanjuanino del día sábado, se empezaba a complicar y a dudar que si se iba a hacer la tercera categoría, que era para cerrar la jornada sabatina con el ciclismo Elite 2, ciclismo libre. Pero bueno, estamos viendo el desarrollo de categoría Master B, donde, bueno, la presencia del equipo de Olvay, también de Morales Motos, el equipo de Galdame Competición allí de Caucete, iba a tener también la suerte del equipo Sotur de Hachal, donde lo ha incorporado a Mauricio Fernández, que volvía nuevamente a competir y con una presencia bastante, pero bastante firme de Fernando Jiménez, el indio de India, y de Jan Center, Julio Salazar también, Ariel Valdés con la gente de distribuidora Bonomo. Bueno, esto marca de cuerpo entero la competitividad que hay en la categoría Master B, con Maximiliano Galés también, que viene de las ruedas gordas y que lo toman como preparación y le sale unas carreras muy, pero muy lindas. Y estamos buscando lo que es la parte final de la carrera, un sinnúmero, un concierto de ataques para tratar de dividir el grupo. Y ahí estamos ya, cada vez que van pasando las vueltas, cada vez que van pasando los kilómetros, el cielo se iba a empezar a cubrir más y vamos a tener la presencia de las primeras gotas allí en el Autódromo Eduardo Copelo. Se sigue viajando en busca de ascender el paredón de lo que es la zona del Rulo, allí con Darío Galván, Fernando Jiménez, Maxi Gallés, y vamos a buscar lo que es la horquilla, la zona del Hongo, y ya para lo que es la recta principal, y esperar qué va a pasar con la parte final de la jornada sabatina. Todos nos empezábamos a preocupar, todos nos empezábamos a preguntar qué iba a pasar con la última categoría. Pero yo creo que hay determinaciones, la carrera se corre, la carrera no se corre, la vida continúa al siguiente día, las familiares, el trabajo y demás. No hay que desesperarse porque, bueno, hay muchas
posibilidades de seguir corriendo de cara al gran compromiso, el gran objetivo que tienen todos organizadores, competidores allá en el mes de febrero, la vuelta a la provincia de San Juan. Pero nos metemos en la parte final de la carrera, porque se iba a hacer un sprint masivo y iba a aparecer el de Sotur, el Chori Mauricio Fernández venciendo a Ariel Valdés, al profe Gustavo Milla, al negro Carrizo, José Carrizo y a Gustavo Toledo, el genérico, los cinco mejores de la categoría Masterbet. Festeja la gente de Hachal, de Sotur Viajes, con Mauricio Fernández, el Chori, que después de correr en categoría libres, venciendo al sprint, al de Bonomo, distribuidora Bonomo, al flaco Ariel Valdés. De esta forma finalizaba la categoría Masterbet y se ponía en marcha los libres, pero nada más que vamos a hacer una vueltita y de la mejor determinación de la organización de parar la prueba y trasladarla para el próximo fin de semana. Las imágenes muestran la lluvia, la creciente que bajaba de los cerros y también esta posibilidad de que no hubiera ciclismo libre el día sábado en el Autódromo Eduardo Copello. De esta forma nos despedimos de todos ustedes, que tengan un buen inicio del año 2021 y que sea mejor y que este año tan complicado pase lo más rápido posible. Un abrazo para todos, feliz año nuevo, le desea Ciclismo Total. See the horizon, turn us to thousands.